El Consejo Municipal de Sonsón aprobó durante las sesiones extraordinarias del mes de septiembre dos proyectos de acuerdo. Durante este mes de septiembre, el Consejo Municipal de Sonsón dio estudio a tres proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo. Hemos culminado las sesiones extraordinarias a las cuales el alcalde invitó bajo el decreto número 097 de septiembre 8 del 2018 y donde el alcalde radicó tres proyectos, de los cuales dos fueron positivos, o sea, los aprobaron, y uno fue votado negativamente. De los proyectos positivamente que votaron fue el proyecto de acuerdo número 10, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras. Es un convenio interadministrativo con la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare para transferir recursos que garanticen la recuperación del cauce del río de la Miel. Este es un proyecto por 450 millones de pesos que es para el beneficio de esta comunidad del corregimiento San Miguel. Esta comunidad pues vemos que se ve afectada con este río que a veces amenaza pues con inundarlos y producir una catástrofe. Por lo tanto, es un proyecto muy importante para esta comunidad. El otro proyecto es el proyecto de acuerdo número 11, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para transferir el dominio de predios fiscales ocupados con vivienda de interés social y se editan otras disposiciones. Estos son predios que vienen siendo ocupados por personas desde hace mucho tiempo y tienen una vivienda. Y qué mejor que en este momento con este proyecto pues se les dé la oportunidad de tener su título, su escritura, para ellos poder hacer pues con su casa lo que ellos deseen, un préstamo y que tengan su título. El proyecto que no logró ser aprobado fue el 012, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con la entidad financiera por 3.000 millones de pesos para un proyecto de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, vivienda por autoconstrucción y mejoramientos de vivienda. Este es el proyecto que fue estudiado en la comisión de presupuesto, y este proyecto fue archivado. Aducen de que se consigan los recursos para esta construcción de estas viviendas y mejoramientos, que el alcalde lo consiga por otra parte. Ya esperamos a ver si el alcalde invita de nuevo a extraordinarias para este proyecto, pues viendo la viabilidad que hay, que es de este proyecto, vemos que es importante para nuestro municipio y para las personas que no poseen su vivienda o que tienen una vivienda en malas condiciones o que tienen un terreno y quieren construir su vivienda. Entonces esperamos de que el alcalde pues lo vuelva a radicar y se mire otra forma de ver cómo se saca adelante este proyecto.